hoy tenemos una nueva sesión del Bondi Reading Club. De Social Media Marketing y del curso de expertos, pues creo que está hoy un poco rockero. Comentado que muchas gracias por venir. Hacía tiempo que no montábamos un Monday Reading Club y en esta ocasión tenemos la suerte de contar con el libro de Dolores Vela. Aquello, yo creo que la conocemos todos, pero bueno, voy a ser breve en describir su bio, a ver si lo puedo hacer en las redes. Ella es CEO de A2 Social Media. Dirige este año, como he comentado, el máster de Social Media Marketing y el curso de experto en la Cámara de Comercio. Va a venir muy bien acompañada de Javier Pérez Caro, consultor, amigo, blogger, padre de tres niños, ¿no, Javier? ¿Sigue, no? ¿O has tenido un cuarto? Y yo creo que, bueno, el libro realmente viene a ahondar la línea que habíamos marcado de traer libros sobre marketing online, sobre marketing aplicado a las pymes, y ahondar también en la figura de no todo Internet es community manager y no todas las tareas o las funciones las debe desempeñar el community manager. Yo sin más le voy a dar paso a Dolores y espero que disfrutemos también de su presentación. Muchas gracias, Dolores. Un aplauso para Raúl. A ver si no sé, madre del amor hermoso. A ver, dado toda la vuelta y le dais al botoncito como en la voz. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a todos por haber venido esta tarde. Quería darle las gracias a los organizadores. Se acopla, ¿verdad? Nada, me vuelvo atrás. Si estás ahí, puedes coger otro pedazo. Sí, pero el cable y yo es una mala mezcla. A no ser que ella quiera poner el vídeo en YouTube, dos veces la pegan en su post coffee. ¿Se oye al final? ¿Sí? Sí, sí. ¿Se escucha? Vale. Bueno, entonces, lo que os decía, muchísimas gracias a los organizadores del Monday Reading Club y a la editorial Anaya por haberme ofrecido la oportunidad y a todos vosotros por venir. No olvidéis comprar el libro, después de todo de lo que se trata. Y bueno, yo para esta presentación lo que me gustaría hacer es algo muy dinámico, ¿vale? Me gustaría que participásemos todos un poquito. Como bien ha dicho Raúl, se trata de traer un poquito más de luz sobre la imagen del social media manager, más allá del community management. Que parece que todo es community y hay parte de estrategia que no debemos olvidar. Entonces, pues digamos que este libro lo que trata es de ahondar en ese perfil, tanto a nivel profesional, a nivel empresa como a nivel de marketing. Entonces, voy a hacer un breve repaso, porque después de todo yo he venido a hablar de mi libro. Así que vamos a hablar del libro. Hoy sí, para que me podáis decir que no. Vale, entonces, ¿qué es un social media manager? ¿No? Todos estamos ya acostumbrados a escuchar hablar del community manager. ¿Qué es un social media manager? Bueno, ahí lo que tenéis es una pequeña lista de algunos de los perfiles 2.0, más conocidos, hay muchos más, ¿vale? Pero digamos que son los más destacados. Social media manager o social media strategist, en realidad, a un nivel empresarial, digamos que grande, de grandes empresas, son perfiles que suelen estar divididos. Uno es el estratega y el otro es el gestor, ¿vale? Digamos que es el director del departamento de marketing online, por supuesto. Luego estaría el community manager,
que puede ser senior o junior, habitualmente es un pobre becario. El content manager, que es el que gestiona los contenidos en general, no solo se trata de publicación, se trata también de la curación de contenido, como por ejemplo el content curator, que es, digamos que el que caza las tendencias en cuanto a contenido de mayor valor. Luego tenemos al blogger, que todos sabemos lo que es, el blogger. Todos los que estamos aquí tenemos blogs, ¿sí? A ver, ¿alguien no tiene blog? Qué vergüenza, no hacen más. ¿Vais a arruinar la reputación? En casa de Herrero. Es verdad. No, la verdad es que el blog, como todos sabemos, requiere muchísimo tiempo. Así que, pero vamos, que de todas maneras, el mini punto lo habéis perdido ya. Ya lo negociamos. Luego estaría la analista web, que es la persona que se encarga, pues eso, de hacer las analíticas, las métricas, de optimizar la usabilidad, el diseño y demás de la web. Y el técnico de marketing online, que es posiblemente la figura más conocida hasta que llegó el community manager, que es el especialista en SEO, el especialista en publicidad, en SEO, en SEM, AdWords, etc. ¿Vale? El TMO. El perfil profesional del social media manager, que sería el que orquesta todo ese equipo humano y el encargado además de crear sinergias entre el departamento de social media y todos los demás departamentos de la empresa, y digamos que también es el que se encarga de intentar conseguir que las empresas lleguen a ser 2.0, porque de nada sirve tener un community manager si la empresa no es 2.0. La actitud es fundamental. No se trata solo de la estrategia, no se trata solo de publicar en Facebook y Twitter, no se trata de tener un blog, se trata de entrar en ese modo y en esa actitud 2.0. Y los que tienen que empezar dando ejemplo, siempre lo digo, son los que están arriba, los ejecutivos, los directores generales, etc. Y personalmente, además, yo añadiría que el tradicional departamento de marketing offline tiene, por supuestísimo, que dar mucho ejemplo. El departamento de comunicación, si existe, también tiene que entrar en comunicación 2.0. Y todo ello siempre coherente e integrado en una misma estrategia, ¿no? Podéis estar de acuerdo o no, para eso estamos aquí, para charlar un rato, pero para mí todo es marketing, y todo es comunicación. Hay canales offline y hay canales online. Está lo 1.0, que ya sabemos que está atrasado, y está lo 2.0. Pero el marketing será a través de unos canales u otros, y la comunicación sea a través de unos canales u otros, o medios, siempre es marketing y siempre es comunicación. ¿Vale? Obviamente no es lo mismo publicitar a través de Facebook que a través de televisión, que a través de radio o de prensa. O sea, el medio siempre condiciona el modelo de comunicación y de publicidad o de marketing. Entonces, el perfil profesional del social media manager, yo, resumiendo muy mucho lo que ya está en el libro, pues diría que es sobre todo un gran amante de los medios sociales, lógicamente. Es alguien que tiene que tener una actitud de liderazgo 2.0. El liderazgo 2.0 es esencial y fundamental, porque es la persona que controla los flujos de trabajo tanto dentro de su departamento como fuera. A nivel de empresa, productividad 2.0, de eficiencia 2.0, en fin. Lo 2.0 siempre como coletilla de todo. Sería como el epíteto ético del fin. Algo así. Eso ha sido una cuña filóloga, que se me escapa siempre alguna, ¿eh? Pero vamos. El perfil profesional, además, este lo tiene muy en común con el community manager, pasa por una inteligencia emocional. Lógicamente, saber entender a tu audiencia, saber conocerla, hacer una radiografía, pero no el estándar que ya sabemos de edad, poder adquisitivo, género, etc. Que es muy necesario, pero hay que ir un poco más allá. Y como todos sabemos, las redes sociales nos permiten conocer muchísimo mejor a nuestros consumidores. Yo el otro día hablaba con una persona que me decía que ya no se trata solo de que los consumidores sean ahora prosumidores, ¿no? Consumidores inteligentes, sino que antes teníamos clientes, después llegaron a ser usuarios. Y los usuarios, es verdad que nos usan, o sea, usan nuestro producto, y cuando dejan de interesarse en nuestro producto, nos dejan. ¿Vale? Entonces, esa brecha entre cliente y usuario hay que tener mucho cuidado con ella y profundizar bien en
¿Cómo son para saber darles exactamente lo que buscan y lo que necesitan? Por supuesto, tiene que tener capacidad de comunicación, no ya solo porque se vaya a dedicar a comunicar, sino porque tiene que comunicar dentro de su propio departamento y dentro de su propia empresa. Tiene que ser capaz de convencer a los suyos primero para poder hacer una estrategia que convenza a los de fuera. Gestión y organización de equipos de trabajo, como os decía, fundamental, que sea una persona que sepa bien distribuir el talento dentro de su propio equipo y el talento alrededor en la propia empresa. Resolución de conflictos, lógicamente siempre hay conflictos, todos los que trabajamos en equipo sabemos que siempre hay problemas y la inteligencia emocional juega un papel fundamental, ya no solo para conocer a los usuarios, sino para conocer y saber explotar bien el talento de los que nos rodean. ¿De acuerdo? Creatividad e iniciativa. Lógicamente, si es una persona que va a diseñar una estrategia, pues tiene no solo que tener una gran creatividad e iniciativa, sino saber sacar de sus colaboradores esa iniciativa, esa proactividad y la creatividad para hacer contenidos que sean de valor y que sean únicos. Pensemos que el contenido es el rey, todos lo sabemos. Lo que hace buena una marca en medios sociales es el contenido que comparte, por lo tanto la creatividad fundamental. Es un knowledge worker, que no sé si conocéis la palabra, a mí me cuesta mucho llamarlo trabajador del conocimiento, pero parece que en español se le está llamando así. Los knowledge workers, digamos que son trabajadores profesionales, especializados y expertos en trabajar en equipo con creatividad y con ideas. O sea, son trabajadores de ideas, no tanto de acciones, ¿vale? Por lo tanto, tienen que trabajar con ideas, es una estratega y es un early adopter en continua formación. Lo de continua formación es esencial, porque todos los que nos dedicamos a esto sabemos que hoy sabes hacer una cosa, pero mañana no, porque la han cambiado. O la tendencia ha cambiado. El social media manager no puede estar sentado haciendo estrategias y olvidándose de lo que pasa afuera, sino que tiene que estar siempre evolucionando y mejorando sus estrategias y su creatividad. ¿Vale? Las competencias. Muy a grosso modo, lógicamente, elaborar el plan de marketing en medios sociales, un plan que es esencial y que habitualmente las empresas olvidan totalmente, porque bueno, tiene un coste, lógicamente un coste superior a lo que es un mantenimiento mensual en redes sociales, pero la estrategia es fundamental porque es lo que nos dice hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar y cómo tenemos que llegar hasta allí. Es esencial no perder esa línea de camino. La hoja de ruta es fundamental para no desviarnos y para evitar posibles problemas y, en el caso de que los haya, poder reaccionar de una forma adecuada. Por eso, dentro del plan de marketing, tenemos plan de gestión de crisis de reputación online, el manual y guía de conducta para los que son empleados nuestros. Tenemos que asesorarlos, tenemos que decirles cómo se hacen perfiles sociales siempre y cuando se vinculen a la empresa, pues en un momento determinado pueden representar a la empresa y como tales deben seguir, digamos que unas pautas mínimas, ¿no? Y luego el código de conducta en redes sociales para nuestro usuario. Es algo que generalmente se olvida, pero que es esencial a la hora, por ejemplo, de decirle a alguien, oye, no te estás comportando como debes, puedes estar a lo mejor insultando a otros usuarios, entonces eso, digamos que me da a mí un determinado poder para decirte en un momento determinado, no vas a seguir en Facebook, no vas a seguir en Twitter o lo que sea. ¿Vale? Por supuesto, siempre con mucho cuidado, porque si no luego nos trolean, y eso es lo que hay que intentar evitar. ¿Vale? Establecer objetivos, estaría dentro del plan de marketing, siempre unos objetivos viables y siempre a medio, corto y largo plazo. En social media, a no ser que uno invierta mucho dinero, también se puede, lógicamente, es sobre todo una estrategia a medio y a largo plazo. Es algo muy difícil de entender para la mayoría de los empresarios, sobre todo pymes y sobre todo en este momento tan difícil que estamos viviendo de crisis. Pero crisis también es oportunidad y el que mejor sepa hacerlo, lógicamente, tiene más posibilidades de prevalecer. Diseñar estrategias y tácticas, diferenciando siempre lo que es la estrategia, que es una visión amplia y general de todo el modelo de negocio, todo el modelo de marketing,
de lo que son tácticas que son acciones puntuales para conseguir determinados hitos en determinados canales, en determinadas campañas, digamos que siempre son acciones más, no quiero decir pequeñas, pero sí puntuales, mientras que la estrategia es continua y siempre es nuestra hoja de ruta. Management 2.0 y equipo de trabajo 2.0, como he dicho antes, y por supuesto una visión de 360 de marketing y de comunicación. Para mí es de los dos. Hay social media manager que obviamente tienen más una visión de marketing y otros que tienen más una de comunicación. Lo ideal en ese caso siempre es complementarse con alguien del equipo, habitualmente el community manager, que digamos que equilibre la balanza en el otro sentido. ¿Vale? No me quiero enrollar mucho, aunque no lo parezca. El community manager versus frente al social media manager, para mí es casi lo que está ahí, ¿no? Tenemos un community manager que está el pobre ya mareado en internet, y así se ve el dibujito. Y luego tenemos a un social media manager intentando mejorar resultados, ¿no? La sinergia entre ambos se trata algo así como, para mí, como yo lo he definido en el libro, como visión versus acción. El social media manager tiene una visión general, es el estratega, y el community manager es la persona que ejecuta las acciones diseñadas o establecidas por el social media manager. Esto es el índice del libro, ¿vale? Por si todavía estáis pensando si comprarlo o no, pues os paso el índice y así os animáis, ¿vale? Introducción, un poco introducción a medios sociales y web 2.0, la figura del social media manager, la definición con todas las habilidades y demás, la estrategia y planificación de medios sociales, gestión de datos y ROI, un tema muy delicado habitualmente, entre otras cosas porque casi todos nos empeñamos siempre en que el ROI tiene que ser solo una cuestión de dinero y hay objetivos sociales y hay objetivos de reputación que tenemos que tener muy en cuenta. Comunicación 2.0, un pequeño apéndice sobre cómo es esa evolución de la comunicación de los medios tradicionales a los medios 2.0, la empresa 2.0 y un epílogo hacia dónde vamos si no se acaba el mundo el día 22 de diciembre. Así que yo os doy las gracias, no es que no que vayamos a acabar ya, estáis pensando que bien. Ahora va a venir mi buen amigo y mejor profesional Javier y vamos a debatir un poquito entre nosotros, y digo todos nosotros, vamos a hablar un poquito sobre la figura del social media manager. Así que Javier, a la palestra. Buenas tardes. Bueno, ya podemos, comer, ¿no? A ver, yo me leí el libro, no lo he tenido que comprar, también te digo, me lo he leído casi de los primeros que había, de los primeros ejemplares que había en la calle. Lo has leído antes que yo, seguro. Bueno, eso es otro juego. ¿Sabes que no puedo decir desde cuándo lo tenía? Mi opinión personal del libro, ¿sabes cuál es? Y yo, vamos, lo voy a contar. Yo hay una parte que sí me interesa y otra parte que no me interesa. Sí hay una parte que creo en la evolución del profesional, y coincido con Álvaro, el otro día uno decía en mesa cuadrada o algo de esto, sobre la evolución de los profesionales y demás, creo que debemos evolucionar y creo que el papel del social media manager no está explotado profesionalmente, no se sabe lo que es el social media manager. La gente quiere ser community manager, esto es como el coach, la gente quiere ser coach, ningún gilipollas es sin su coach, pues esto es igual, ninguna pyme sin community manager. ¿Para qué? Coño, porque es que tengo que tener el Facebook abierto. Después preguntan, ¿hay que evolucionar? Sí.
Yo soy de la opinión que hay que evolucionar tanto el profesional como, como las empresas, ¿eh? Y aquí hay dos problemas grandes: es que el profesional se está estancando y que la empresa no sabe hacia dónde va. La empresa sabe que entró en redes sociales porque esto era como una moda, había que estar en Facebook, había que estar en Twitter. Después vinieron los artistas del retorno, el rol. ¡Oh! Otro, que este era un profesional nuevo. Ahora, la cámara que va a salvar un curso ahora, Social Media Manager Roy, Social Media Expert Roy, que es un curso nuevo que hay ahora, para que la gente entienda para qué entró en las redes sociales, pero entraron. Oye, ¿qué es el Roy? Yo me acuerdo un día que estaba, ¿cómo está Paco? El IOR, me dijiste un día, oye, ¿sabes lo que es el IOR? Digo, ya me lo valía, dime una idea. El tema del ROI, si le preguntan a los empresarios que están en Sevilla, o donde tú quieras, ¿dónde está el retorno de la inversión en social media? Espérate que tenemos para un máster. Entonces, ¿cómo le vamos a vender la necesidad de...? Lo peor es que la mayoría no les importa. No es que no les importa, es que no les importa. Vamos a debatir un ratito, si quieres. De hecho, esto, vamos a ver. ¿Al empresario no le importa el ROI o nosotros no nos conviene que el empresario sepa el ROI? Porque me conviene más venderle que lo que tiene que estar en Facebook. Paco, que en esto, entre cabo y cabo, no me cabe la Buenaventura. Mira, y yo, después de 3 días durmiendo poco, hoy tengo ganas de pelearme con alguien. Es que tengo... ¡Es perfecto, verdad! Es que, después de tres días, pasándolo mal, es que vengo hoy con ganas, o me divierto. Mira, después de 3 días metido en un hospital, vengo a divertirme. Entonces, te he visto. Escúchame, que el empresario hay que explicarle el retorno de la inversión y que no tiene que ser community manager todo Cristo, que el social media es mucho más que el Facebook, que el ROI y que el Twitter, que la estrategia tiene que entrar en valor y los profesionales que hay detrás tienen que tener un valor y un bagaje. Y no vender cuentas a 300 en el factory. Algunos que habéis sido alumnos lo habéis visto. El factory este de a 300 euros te lo llevo todo. Entonces, ¿qué puñetas le vamos a vender después? Esto no se lo cree. Si no nos hemos entretenido en explicarle qué hay detrás de todo esto. Porque no nos convenía a nosotros tampoco. Y entonemos el mea culpa, no pasa nada. Ricardo, haz lo que tú quieras. Que hay que entonar el mea culpa. Que venderlo fácil lo venden hasta los niños, ¿eh? Que venderlo complejo es donde está también el buen profesional, de hecho, ¿eh? Claro, como tú quieras. Ya te dejo, ya he fogueado. Ahora vuelvo. ¿Cómo sigue en el vuelvo, eh? Yo sí creo que el empresario quiere y necesita saber el ROI, que al final es el retorno de la inversión de lo que está haciendo, porque al final tiene lo suyo que está invirtiendo. Ahora sí te digo que me gustaría a mí saber el ROI de otro tipo de acciones que también se hacen en promoción, porque quieras que no, las acciones que haces en marketing online hay que sumarlas a otro tipo de acciones, como son desde un tipo de carta, desde una publicidad en la calle, desde una publicidad en autobuses. Y sí que es verdad de que a esta única área es la que se le pide un ROI como tal, porque realmente es medible con herramientas. Ahora, que a mí me diga alguien cuál es el retorno de la inversión de un anuncio en televisión, en prensa, en radio, porque seguramente no lo van a saber medir. ¿Cuánto habéis leído el letrero de Kansas City de Yo no soy gilipollas? ¡Todo lo habéis leído! ¡Hombre, qué impasto es ese! Todo habéis pasado por Kansas City y dice, no soy gilipollas, cómprate un iPad aquí, ¿verdad? Sí, ¿Y cómo ha influenciado eso en las compras? ¿Lo saben? Para mí mal. Ricardo, no centraros en el marketing digital y el otro marketing. Es que hay un solo marketing. El marketing digital es una disciplina dentro del marketing. Pero que el ROI de otras disciplinas no está medido como se mide aquí, ni se le pide, ni tiene la exigencia que tiene aquí. La semana pasada yo de marketing social, que es el nuevo marketing ahora ya, el marketing ya 2.0 va por un lado, ahora ya es el 3.0 con el marketing social y demás, y el marketing social hay que medirlo también, si no medimos el marketing social, ¿qué estamos haciendo? A ver, el marketing, el polvorón solidario, ¿es marketing social o no lo es? Tiene su parte de marketing social, Ricardo, y lo van a medir como tal. Que yo defiendo y soy el primero, que tengo que medir las acciones que hago y la inversión que hago, porque para eso me lo piden. Al ser yo
responsable de un área de social media. Pero también te digo de que esa área está sumada a otro tipo de disciplina, que es la que comentabais, que hay de todo tipo y variedades. Y la otra disciplina difícilmente tiene ni la medición, ni la exigencia, que es diferente, ni la exigencia, ni la inversión mucho mayor que la que se está haciendo aquí. Entonces, cuando habláis de ROI, a mí me gusta que sale el ROI, pero quiero decir de que realmente no se tiene en otras áreas tan profesionalizadas como en esta. Quizás yo, si me lo permite, yo creo que el nivel de exigencia es igual. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a un flyer, a un cartelito, y ahora viene un nota, un guay, community manager, que hay muchísimo, que te van a vender lo que sea, que pueden ser mejores profesionales. Entonces tú, a eso algo nuevo que parece que te están vendiendo la moto, como bien dice, pues se les pide en principio como, a ver, ¿cómo me van a dar los resultados? ¿Esto me sirve a mí para algo o es la moda? Ya entramos en el tema de si es burbuja o no es burbuja y todo eso, ¿vale? Pero para mí, todas las acciones de marketing, o sea, tú sabes que un modelo de negocio tiene su presupuesto de marketing, ¿vale? Y es lo que os he dicho antes, el marketing es marketing, canales por aquí, canales por allá, ¿vale? Todos juntos a bailar, ¿vale? Ahora, ¿qué destinas tú al marketing online? ¿Qué destinas al marketing offline? ¿Al marketing social? ¿Al social media? ¿A las redes sociales? ¿Qué canales son los mejores? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde está tu audiencia? Así de simple más o menos, ¿vale? ¿Que el ROI suscita mucha discusión? Sí, sí que lo suscita. Que nosotros generalmente hablamos de un margen a largo plazo. Casi todo lo que es en marketing, a no ser que uno meta muchísimo dinero de sopetón, y lo que puede hacer es tener un pico y luego bajar, casi todo va a generar ese rotum y luego puede bajar. Entonces, para mí el marketing como yo, a una cosa a la que estoy de acuerdo con Javier. Por terminar un segundo, Ricardo, yo creo que se mide. Y quizás los profesionales debemos de forzar que se mida. Que soy el primero que lo mide, cada acción. Pero no solamente en online, Ricardo, que las empresas procuremos que se mida todo. Sí, pero se intenta vender también muchas veces la posición, y ahora te voy a empezar troleando. Se intenta vender la posición de superhombre, de superprofesional, de super tal. Es decir, lo decimos todo. De mentalidad 2.0, que también que se diga que no somos directores de empresa, que somos responsables de un área muy influyente, eso sí, porque viene con una tendencia nueva de la gestión de empresa, pero bueno, que tiene su parte de responsabilidad. Es decir, no intentemos cargar a un community o un social media manager de la responsabilidad de venta de una empresa, porque entonces estamos hablando de otras responsabilidades y otras remuneraciones y otras funciones. Yo creo que... Yo estoy de acuerdo con Ricardo en cuanto a que si comparamos a las redes sociales o si lo consideramos un medio de comunicación masivo, la televisión tiene 5.000 y pico de receptores en España, que son los que calculan la audiencia, y 5.000 y pico de receptores no es la audiencia que hay en España. Ni siquiera se puede hacer un balance como hacen ahora mismo y una comparación. En periódico es por tiradas, y tampoco creo yo que sea eso una medición muy clara, porque sin ir más lejos, en las universidades de aquí de Sevilla se regalan periódicos como el Arte del Mundo. O sea, no se compra, por lo tanto, esos periódicos no se leen, o no se leen como se tienen que leer, etc. Esa publicidad tiene un valor... No llega a tu público objetivo. Si te dicen, por ejemplo, esa publicidad de esos medios... Es cierto, porque la universidad está dándolo. No estás llegando a tu público objetivo. Por eso mismo, esa publicidad que está en esos medios tiene un valor que se le está dando que no es el valor real que tiene, o que debería tener. En cuanto a la medición que estamos haciendo ahora mismo en social media, creo que es bastante, como dice Ricardo, bastante más fiable que en cualquier otro medio hasta ahora que ha habido, y se nos exige mucho más simplemente porque se sabe que se puede medir de una forma más fina y se habla mucho más de ello porque está más presente y en cierta medida se supone que conocen más los empresarios de ese tipo de medición. Sin embargo, luego, a la hora de presentarle un informe a esos empresarios, un informe de 40 páginas mensuales
hablo de grandes empresas, no se lo leen. O se leen en la introducción que tú lo haces en el email. ¿Qué quiere decir esto? ¿Realmente les importa la medición? Sí. ¿Pero cómo les importa la medición? Les importan ventas y punto. O sea, no hay ningún tipo de dudas. Los que no saben, les importa que tengan 40.000 seguidores en Facebook. Pero los que conocen un poquito dicen... los que saben un poquito dicen cuántas ventas hemos tenido, en qué se traduce esto en dinero, cuántas cuentas me han abierto, cuánta gente se ha inscrito a mi, se ha registrado en mi web, etc. El ROI hay que medirlo más amplio que no solamente la venta. Si no, estamos aquí. Sí, hablado de registros, hablado de otras cosas. Un análisis que no es real. He hablado de registros y he hablado de otras cosas, no solo en ventas. Pero realmente es a lo que van, a registros, a ventas y a dos cosas más. ¿Cuál es tu nombre? Álvaro, si me suena. Álvaro, claro, por supuesto, Álvaro. Álvaro, yo te diría que para eso, entre otras cosas, está el perfil del Social Media Manager, Social Media Manager, ¿vale? Para hacer entender el valor que nosotros cuantificamos, ese ROI. O sea, el Community Manager es verdad y además, seguramente, yo te puedo decir que como Social Media Manager me pasa igual. O sea, a mí, yo le presento a la empresa tal. Un reporte de 40, 60, 80 páginas, 8, les da igual, ¿vale? No se lo leen. Ahora, mi trabajo es sentarme con ellos y obligarlos, dentro de la medida de lo posible, a entender cuáles han sido los cambios, ¿vale? Porque lo mismo un día pasa que hay un pico porque se ha hecho una campaña determinada, que luego eso baja y entonces ya ves. Un alto directivo no va a leer 40 páginas en la vida. No. Va a leer dos. Son las dos que le interesan, vale el resumen ejecutivo y vale la última página. Cuando tú presentas un proyecto o presentas una memoria, tú te lees el resumen ejecutivo y me leo los números. Lo demás, no. Se lo lee el director de marketing. No, los números, como le presentas una tablita de un folio, te aseguro yo que no se lo lee. Es que los informes de alta dirección son cuartillas. Lo demás lo lee el director de marketing, que es el que cuelga al final el software de Madrid y todo el equipo on y off. Es que un alto directivo no lo lee, no lo va a leer en la vida. Perdona, ¿tu nombre cuál es? Miguel Ángel, dispara. Pero, también por lo que dice, a las grandes empresas que más o menos tienen un departamento de marketing y tal, y tienen una responsabilidad de mirar todos esos detalles, pues sí, pueden mirar el ROI, pueden fiarse de social media, de esas 40 páginas, y creerse de que realmente está teniendo éxito con su campaña. Pero luego, a nivel de PYME... ¿Te iba a decir que alguno trabaja en la Coca-Cola? ¡No! No, ¡ah, digo, verás! ¡Es que a veces tenemos Coca-Cola y todos los Fanta y todos los Pirintas! ¡Hombre, estamos en el sur! Aquí está Abengoa, ¿cómo se llama la Almería? Cosentino y dos más, ¿eh? Entonces, hacer el favor de mirar a las PYME. ¡Ah! O sea, con las agencias grandes, tipo Trivia Calatal, Barbara, que trabajamos en las PYME, señores. ¡Pensemos en las PYME! Pensemos en las pymes. Sí, las pymes, el problema de las pymes es que normalmente es el dueño, es el que gestiona, el que paga, y el que paga pues te exige un rendimiento, igual que si... Ahora pregunto yo, Miguel Ángel, eso es bidireccional, ¿no? El que paga exige, ya. ¿Y nosotros qué le damos? Le intentamos decir que esto es bueno y para pa su empresa. ¿Cómo que intentamos? Escúchame. Que a mí me dice mi suegra todos los sábados cuando voy a comer que intenta quererme. ¿Qué es esto de que intentamos? No, mira. Esto es la mili, cuando yo hice la mili, me lo dijeron y dice, la valentía se presupone. Digo, yo el más valiente, pero no. No, es un producto. Algo va mal. Igual que el que vende lo que es el periódico, los flyers y tal, es un producto que se lo vende que supuestamente le va a rendir luego en venta en clientes. Y el social media, la comunidad. Yo voy a ir a las 8:30 y al vaca y ahí a tomarme un gin, y el tío no me dirá, presuntamente sí, no, voy a comprar gin. Bueno, pues cuidado, cuando yo te compro a ti una estrategia en social media, no es presunto de que presuntamente nada. Estoy comprando a un profesional que me va a hacer un plan de social media con unos canales, con unos clientes y con una. Pero te va a exigir a mes que esto vaya para adelante. No, te voy a exigir. Pero tú qué vas a dar. O sea, que no solamente que el cliente me exige y si no me exige el cliente yo no doy. No. No nos equivoquemos. Porque el cliente, muchas veces jugamos con el desconocimiento del cliente. Claro, ¿qué es lo que decía antes? Cuidado con jugar con el cliente. Que el cliente ya no es tan tonto, ¿eh? Bueno. No es que sea tonto. Tú sabes que tú y yo nos vamos a llevar malamente, ¿no? No,
vamos a llevar ni puta culo. Escúchame, el cliente. ¿Usted sabe por qué todos estamos aquí? Porque tenemos clientes que pagan nuestras facturas. Mi cliente es lo mejor de España. Escúchame, mi cliente yo lo llevo junto a todos los días. Hay que darle el librito de aprender social media para torpes. Porque no saben lo que es. Primero se lo tiene que enseñar y luego se lo tiene que vender. Primero le tienes que decir, esto es para esto. Chacho, yo estoy hoy alucinando contigo, ¿eh? Yo creo que me he perdido algún capítulo de esto. Vamos a ver. Los profesionales de esto tenemos que evangelizar en las empresas. Pero si yo le digo a un director, a un propietario de una pyme, le digo, escúchame, que lo hay, ¿eh? Social media, porque ahora ya no se dice torpe, pero también están los dummies. Si es Anaya, te dicen social media para torpe. Si es Planeta, es social media para dummy. Vale. Y yo le digo a un director de una pyme que se lea social media para dummy. ¿Tú has visto muchos directivos leyendo libros o qué? No, por eso. Ah, no, ya por casualidad, ¿verdad? También profesores para muchos clientes. No, profesor, no. Eres un evangelizador sobre las bondades del social media. Y tienes que demostrar esto en tu trabajo todos los días. Por lo que te decía antes, de presunto, no, presunto sí, cachuli. No, nosotros profesionales, no somos presunto profesional. No, yo no compro presuntos. Media, eso lo doy por evidente, pero luego lo que es el empresario que dice, yo quiero tener éxito como marca, ármelo. No. Le tiene que decir, pues esto hay que hacerlo así, esto es esto, tú tienes que enseñarle qué es y dónde lo tiene que meter. Yo cuando, perdóname Antonio, tío, Ricardo, lo he visto, mira, yo el otro día no puedo, ¿en qué debate estuve? Escúchame, que yo venía a hablar de mi libro, que no lo he escrito todavía, pero el que no le guste, deja 20 euros y ya podéis mirar. A ver, el otro día estuve en un debate y decía un político, hay que educar al ciudadano. Todo el mundo dice, escucha, primo, a mí no me va a educar. Eso hay que tener cuidado cuando se lo decimos al cliente. No, yo he venido a educarte en el social media. Ahí lo dices un tío y le digo, escúchame, vámonos. O sea, el cliente nos ha pedido unos resultados. Y nosotros, en vez de vender humo, tenemos que vender los resultados hasta donde seamos capaces de llegar. Y no inflar la burbuja y decir, bueno, follower, ventas, impactos en la marca, lo otro. Señores, ¿dónde podemos llegar? ¿Dónde podemos llevar a las pymes? ¿En qué escenario podemos llevar a una pyme? ¿Con qué presupuesto? Porque después a los tres meses estamos dándonos cuenta que no hemos llegado donde queríamos llegar a la empresa. Ricardo, perdona, es verdad que todo no lo veo. Antonio. Otro 20 euros y pues a la puerta, ¿eh? A ver, yo puedo hablar un poco en base a la experiencia de la dirección. Aquí creo que tenemos un problema muy grande, que es que en la tele sale una campaña de publicidad que es un señor que se llama Juan Juan con unas manos y que confunde un poco al pequeño empresario que entiende que haciendo así con dos botones y lo va a conocer todo el mundo. Entonces, cuando ya tenemos en los medios de comunicación un señor que está diciendo eso, que es lo mismo que si nadie le dice que si te pones su zapatilla te corre la maratón de Nueva York sin hacer ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Entonces estamos confundiendo desde la televisión un poco a lo que es el concepto del cliente, ¿no? En cuanto al concepto del ROI, bueno, yo a lo superhombre, desde una dirección comercial que he estado, superhombre para mí son la gente que está obteniendo resultados en la calle, que es dirección de venta, ¿no? Pues solo soy herramienta que nos vaya a ayudar a los que estamos en la calle a conseguir que mi producto y mi servicio esté en la mente del cliente. Y ahí es donde veo yo que vosotros tenéis mucho que hacer. ¿En qué sentido? Que cuando yo voy a vender un producto o alguien de un equipo de venta va a vender un producto, la persona que conoce o que va a conocer el producto, pues tenga referencias nuestras y las tenga ya directamente desde internet. El cómo transmitimos esa imagen de empresa es bastante importante para la gente que necesita ese apoyo.
tampoco vamos a dejar en vuestras manos todo el concepto de comunicación. ¿Cómo vamos a dejar el concepto de comunicación? ¿Cómo vamos a dejar a una persona que diga lo que yo quiero transmitir de empresa? Te lo tendré que transmitir, ¿no? Y tampoco podemos transmitir a los clientes de que somos la solución, somos el gran hermano. Tú te metes una página web, te metes en el Twitter, ¿eh? Y ya te haces rico como el que se mete en un gran hermano 14. Estamos totalmente equivocados. Recuerdo una reunión que tuvimos con un señor que se iba a gastar 600.000 euros en publicidad, me acuerdo lo que estás diciendo, y nos pregunta, oye, si me gasto solamente 500.000, ¿me podéis medir la eficiencia de la publicidad? Y no existía todavía estos medios. Nos quedamos planchados. Pues no. Dice, pues me alegro, porque quiero cambiar, me quiero comprar un Porsche 900 no sé qué, y con esos 100.000 me los voy a comprar. Hasta ese punto, ¿no? Entonces, yo recomiendo, para el que tenga que vender esto, que siempre digo lo mismo, dime tres marcas de tabaco, ¿no? Y la gente me dice tres marcas. Digo, ¿a qué están en tu mente, no? Pues yo, por medio de estas herramientas, lo que necesito es la mente del cliente. Porque una tienda andaluza chiquitita que pone una página web no va a terminar vendiendo un garrito. Si vende pan, pues la pan se frona. Nunca se sabe, pero es por eso estoy de acuerdo con Javier en que es una parte, una estructura que después hay que crear una logística, hay que crear una distribución, hay que crear un CRM potente que sea capaz de servir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es importante el tema del ROI, pero que el ROI ahora mismo no se expresa en unidades monetarias. Ojalá se expresa en unidades monetarias. Pero sé que llega más lejos. Has dicho varias cosas muy interesantes. Yo la primera que diría es, sí que es verdad que no todas las pymes y no todas las empresas en todos los sectores están ahora mismo en disposición de tener una presencia activa en redes sociales, que es indiferente a tener una página web o no. Sí que es verdad que ese mensaje difícilmente lo escuchemos porque bueno, aquí parece que todo el mundo, que esto es jauja y aquí todo el mundo tiene que tener perfil en Twitter o en redes sociales, cuando tengo dudas de que la mayoría de empresas tengan ese carácter social y ese carácter informativo que puedan aportar. Después, lo segundo que ha dicho también es bastante interesante, el caso de OneOnOne. He conocido varios casos más allá que afecta tanto a creación de páginas web como a creación de perfiles en redes sociales. El pequeño empresario, por los gastos tan económicos que tiene, pues es muy dado a contratar ese tipo de servicios. Ese tipo de servicios, si vamos un poquito más allá y lo analizamos, te ofrecen, por ejemplo, crear una página web, crear un e-commerce y después crear un perfil en Facebook y un perfil en Twitter. Y nada más. Es decir, no te dicen después qué pasa después. Claro, ¿qué compra el empresario ahí? Ahí lo que está comprando. Lo post. Pero porque le están vendiendo, tú me has dicho, dos canales, una página web y un e-commerce. Pero, ¿ha comprado la logística? No, ¿ha tiene la distribución? No, no. Por el desconocimiento. Y ahí es lo que estaba comentando. Ahora, ese mismo caso de OneOnOne y de otros más, sucede con aficionados, entre comillas, ¿vale? Yo, cuando hablamos siempre de social media, managers siempre se tienen que estar formando. Hay muchas personas que por el simple hecho del oportunismo están entrando ahora mismo. Y el otro día vi un tuit, no sé qué noticia vi, de que no nos consideremos de primera consultor, porque un consultor es mucho más allá que simple hecho del conocimiento de las redes sociales. Entonces, el enfrentarte a un cliente, defenderle un proyecto, defenderle después unos resultados y después seguir hacia adelante, eso no está preparado ahora mismo todo el mundo y muchos se están tirando a la piscina sin ese conocimiento. Claro, porque la palabra consultor, doña Ana. ¿Cuántos CEO hay ahora mismo en España? ¿Cuántos CEO hay ahora mismo en España? Más LinkedIn. ¿Más que autónomos? ¡Me meten en LinkedIn! ¿Que eres el CEO, coño, del bate de mi casa? ¡Soy el CEO del bate de mi casa! Ya está, me dejo una tarjeta de visita, ahí va. ¡Soy el CEO del bate de mi casa! Ya está, y voy por ahí con una tarjeta, soy CEO. ¿Por qué, tío? Yo llevo 20 años en mi tarjeta poniendo consultor. Y gente que me ha dicho, oye, eso está muy mal visto. Digo, estará para ti, aquí abajo en el hoyo. Es que tú vas a Madrid a trabajar como consultor y eres un personal, eres alguien, eres un consultor. Aquí abajo es que
Hasta hace 3 años, Ricardo, no existía la palabra ser, existía la palabra consultor. ¿Y eres consultor de qué? De lo que fuera. De hacer barra de pan. ¿Eres panadero? No, 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 no. Yo consultor de bollos de pan, de montadito. Ahora no, ya es el CEO del montadito. Aquí el problema ahora es que estamos jugando a ser empresarios y consultores cuando la mayoría de personas, bueno, pues necesita no solo la formación, no solo. Es decir, ser consultor no es ser profesional de algo. Claro, va mucho más allá. Estamos montados en otra burbuja. Venimos de una burbuja inmobiliaria, tenemos la burbuja esta, del profesional. Esta burbuja fundamentará. Ana vino de la burbuja del coaching y demás. Estalló, porque todo Dios quería ser coach. Del coach, todo Dios iba a pasar al community manager. Perdón, en medio estaba el ser. Perdón que me he colado. Uno. Y estamos en una burbuja. Con la página web ha ocurrido lo mismo y ahora se ve el resultado de muchas de ellas. Que el mercado va a cribar, porque cuando tú no seas capaz de dar resultados al empresario, oiga, que me dé igual lo que ponga su tarjeta de visita, es que no somos lo que nuestra tarjeta de visita dice. Somos lo que somos capaces, Miguel Ángel, era tu nombre, de demostrar al cliente que valemos. No es que te voy a hacer un estudio del papel del váter. ¿Esto para qué me sirva mi pyme? A ver, dime tú a mí. ¿Esto para qué me sirve? No, le voy a hacer un estudio del social media, de la estrategia, del marketing, de la logística, de la distribución, y le voy a mejorar su empresa. Eso es lo que yo compro. Y aunque pongas tu tarjeta que eres el CEO o el feo, que me da igual. Yo soy el que tú, yo lo que busco es que aportes a mi empresa, no el título, ¿verdad? Sí, la titulitis, escúchame, la titulitis ya. Aquí, yo quiero profesionalitis, no titulitis. ¿Para qué me sirve? ¿Para liarme un porro con el diploma? No, eso me parece un porro con esto, ¿verdad? Esto no significa nada. Que yo lo quiero a mi lado, son profesionales. A ver si nos enteramos ya. Que yo necesito hablar de un equipo de. Hemos venido a hablar del equipo de social media. Analistas de social media, ¿cuántos hay? ¿Cuántos conoces? Pero me lo dices, me lo cuento. No, hombre, estoy hablando para ti porque no quiero venir a aquel porque no me conoces y parece que me estoy amenazando, ¿verdad? Es que si mira a Miguel Ángel, coño, que le pega a este tío cuando salga a la calle. Señores, daros cuenta ya que necesitamos profesionales en las agencias, en las consultoras, en la calle, en las empresas, en las pymes. ¿Dónde están los social media e-commerce? El otro día hablaba, ¿no?, de las tendencias en el social media, el video commerce para el 2013. Digo, sí. ¿Y quién lo va a hacer? Yo me acuerdo de Carlos, digo, espérate, no hemos entrado todavía en el mobile comer. El otro día, ¿cómo se llama? Pascual, hablaba del, ¿cómo es? El comer en Pinterest. Shopping. ¿Cómo es? Shopping. El show que da tú, show Pinterest. Pero, ¿quién hay ahí? ¿No están los profesionales del show Pinterest capaz de ir a las empresas de mostrar eso? Por ejemplo, en empresas de moda. ¿Puede funcionar muy bien el Pinterest? ¿Vale? ¿Puedo vender en Pinterest en una empresa de moda? ¿Vale? ¿Quién me lo va a vender? Hombre, tengo Superman, viene y me lo cuenta. No, un equipo de personas que sean capaces de vender en Pinterest, dinamizar en el resto de redes, mantener un blog, medir una analítica, diseñar contenido, curar contenidos. Solamente el community, no. ¿Dónde está ese equipo que estoy esperando que hable del equipo de social media? Pero si no para ti, mira. Has leído un Twitter. Y ya que te estoy diciendo que llevo 3 días entrenando en el hospital, que he salido hoy, que me he venido a, que me he venido hoy. Y al cambiar todo porque no venía, ¿verdad? Entonces, tengo 2 horas, vamos a hablar de no resaltarlo, ¿verdad? A ver. Yo te veo hoy con mucha ganas de hablar, te estoy dejando hablar así con venida yo, porque es que si no te dejo hablar me come. Hola. No, a ver. Sí que es verdad, que era interesante, era interesante. Espera, aquí me voy a hablar de un libro. No. Lo interesante es en realidad, para, a ver, él sabe, ¿no? Él y yo ya hemos hablado de esto más tranquilamente. Y es verdad que lo interesante del social media manager es el equipo. Es así, o sea, el community manager vendrá, te venderá esto, te venderá lo otro. Venga, ya desde aquí está en el burladero para que no se quede con. Pero lo que de verdad importa es eso, ¿no? Esos perfiles que son los que no están teniendo salida y además casi toda la formación que nos encontramos con mi equipo de que no están teniendo salida. No, que no hay, perdón. ¿Pero por qué no tiene salida? Ahora pregunto yo. A ver, venga. Yo tenía que hablar de mi libro. ¿Por qué no tiene salida ese tipo? El otro día hablamos del estancamiento del community manager. ¿Por qué ese tipo de perfil no tiene salida?
400.000 millones y ninguna avanza. Yo creo que se ha quedado a qué nivel. Yo creo que la gente se ha quedado en el. De esos 40.000 profesionales que tú hablas, porque no hay 500 que da por ser social media analytics, social media SEO. Eso no. No, está llegando auditor. Pero por nada, pero ahora, ¿a quién echamos la culpa? ¿Al empresario? ¿Al manager? ¿Al del marketing? ¿A quién le echamos la culpa? Yo me la he hecho a mí misma. A ver. Podemos hablar de tendencia, mercado, pymes, estamos vendiendo la burbuja. Community manager, todo el mundo se sube al carro, todo el mundo quiere pegar el tirón. Pero. ¿Que por qué no evolucionamos? Que eso es lo que estoy preguntando. ¿Que por qué, puñeta, señora? ¿Qué vaya? ¿Está callado aquí o qué? Escúchame, siento en Roma, ¿eh? Aquí se viene a charlar, ¿eh? A participar, ¿eh? A conversar. Vamos a ver, ¿que por qué no evolucionamos? Raúl quería hablar, perdón. No. Yo me pregunto, ¿que por qué no evolucionamos? Que este señor y aquel señor lo pregunta, ¿que por qué no evolucionamos? Eso es mi polo, se llama esto del cambio, ¿no era? No, lo, digo, esto lo estudiamos los consultores de 30 años, ¿no? Esto es chiquito, esto es antiguo. Esto es antiguo. Yo recuerdo hace 10 o 12 años cuando yo estaba en Montaner y vendía y quería ser un consultor, que me costó 15 años ser, ¿no? El tema de llamar a las empresas, recuerdo una que hace café en Andalucía, quisiera hablar con el director de recursos humanos, ¿no? Aquí no hay. El que lleva el tema de los recursos humanos, y cuando llegaba, me ponía con un nombre. Todos vamos a tener una situación paralela. Aquí en Andalucía no podemos tener. En este mundo como 40.000 puestos, las empresas, habrá una persona que se encargue de más o menos como pueda y tirará de gente que esté fuera. Pero tenemos que ser a Coca-Cola o tenemos que ser un montón de gente para que esto realmente funcione aquí, ojalá, ¿no? Se pudieran crear puestos de trabajo y tener 20.000 puestos. ¿A qué te refieres con tirada con gente de fuera? Contigo, ¿sabes? Tendremos que tener de consultores. Pero es que ha hecho antes un comentario que decías que no dejarías la comunicación de una empresa en manos de personas. No. Yo te la dejaría siempre y cuando tú seas un consultor. O seas parte de la empresa, ¿no? No, que seas capaz de conocer mi cultura, mi empresa, qué es lo que quiero decir. ¿Y cómo se consigue eso? Y que, hombre, si es un bagaje profesional muy grande. Estoy de acuerdo con Manolo, pero dos cosas que habéis dicho. Para empezar, un consultor se hace en 15 años, ¿sí? Porque para empezar, un consultor tiene que saber de todos los campos, de todas las disciplinas que hay en las empresas. Y hoy en día, sabes que trabajamos los lunes en una empresa agroalimentaria, el martes en chapa y pintura, el miércoles el mármol, el jueves la piedra y el sábado el biopiral. Así hemos trabajado nosotros antes. Y teníamos a Google y poco más. Otra cosa, en eso estoy de acuerdo contigo, Manolo, pero una cosa que has dicho antes, estamos aquí en Andalucía, no hay puestos tal cual. Pero Manolo, es que un social media analytics, el cliente puede estar en Alemania y yo aquí. A mí no, hoy en día, con el 2.0, es que no tenemos presentismo. O sea, no hay que estar allí 20 horas, que ese era otro vicio que tuvimos hace 10 años, que tenías que llegar a las 8 de la mañana y irte. Yo me acuerdo de trabajar en Madrid, en la consultora, el que tuviera huevo de irse antes de las 11 de la noche, hombre, al día siguiente llegaba un ticket, que, oye, te fuiste antes de las 11 de la noche de la oficina, el jefe todavía estaba allí, no había pelota, uy, perdón que estamos en directo, no había pelota de irte antes de las 11 de la noche, o sea, eso, olvídate de eso. Yo he dormido debajo de la mesa mía, no me nada. Pero Manolo, que yo creo que el profesional hoy en día está por encima de esto. Y a mí no me sirve que porque estamos en Andalucía, no hay que. Yo no tengo fronteras para trabajar con el cliente. Tienes que ser muy consultor para que el cliente que tienes en Alemania sea capaz de coger y transmitir. Si estamos diciendo. Mira, que mi volar, hermano. No. Mira, estamos utilizando la palabra consultor, que estoy de acuerdo. Aparca la palabra, que si no, ya mismo sale community manager, el otro. No, profesional. Porque para empezar, antes de ponerte la tarjeta consultor, como si te quiere poner cesador de pingüino, me importa un huevo. Profesional. ¿De qué? Profesional, aquello. Que es que yo no quiero comprar otra cosa. Es que quiero comprar profesionales.
pero que tienes que conseguir, como hemos dicho antes, conocer lo que es realmente todo lo que es la empresa, que es la demanda, pero que tienes que saber luego transmitir todo eso. Pero entonces hay que leer, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que... ¡Ah! No, a mí es dar tu IT. ¡Bien! Ya está conmigo, venga. Oye, Javier, ¿y la confianza entre el profesional y el cliente aquí, en estos puestos, cómo se genera? Para que el cliente quiera comprar y mantengamos los puestos. ¿Cómo le estamos hablando de PYME, no estamos hablando, ¿eh? Con variable prima, con variable. Con variable objetivo. Esta parte fija y lo demás variable. ¿Tú qué dices que vale? ¿Para vender Mercedes todos los días? Va a cobrar 2 euros fijo y lo demás lo va a cobrar variable. Que si eres tan bueno, verá cómo lo cobra. Nada, con variable. Verá cómo... Ahí ya la ha ganado. ¿Cómo? Ahí ya la ha ganado. Pero escúchame, ya... es que yo, Ana, yo te tengo que vender a ti algo. Mañana, tú me vas a decir, primo, no hago la mano ni así me venga el tsunami. Claro que no la vas a abrir, claro que no la vas a abrir. Tienes que jugar al cliente con un fijo más variable. ¿Por qué? ¿Solo por eso? Espera un momento, Ana. Las relaciones se hacen en el largo plazo. Escúchame. ¿Eh? El primer día no te lleva tú nunca el gato al agua, te la lleva tú alguna vez. No. Las relaciones se construyen con confianza, generando confianza con pequeños hitos. Hoy una victoria, mañana dos y pasado tres, pero que el cliente vea lo que tú estás haciendo y qué cuentas estás llevando y qué estás haciendo y cómo va la competencia y cómo no, y qué estás haciendo tú por mi negocio, ¿eh? Amigo, ¿qué se mueve en mi competencia y tú digas? Ay, yo qué sé. ¿Qué está haciendo Antonio? Ay, yo qué sé. ¿Qué hace Laura? Ay, yo qué sé. Pero si esta chica es tu competencia, no sabes ni cómo se llama, pero es tu competencia y no le has informado a tu cliente. Entonces, ¿qué le estás demostrando al cliente? No le vas a vender a nada. Si no demuestras confianza, profesionalidad, a eso me refería. Pero ni social media, ni shopping, Pinterest, ni prima hermana, es que no vas a vender nada. Es el tema, el consultor vive exactamente de eso y de trabajo. Aparte de los trabajos que uno haya hecho antes o no. Vive, yo creo que él lo ha puesto un ejemplo muy clarito, ¿no? O sea, bueno, el movimiento se demuestra andando, vive de la confianza. A eso me refería cuando habéis preguntado antes, habéis dicho, ¿por qué se ha quedado estancado el comunismo? ¿No? Donde yo introduzco el término de la confianza, ya me lo sé. No, también no hemos introducido. ¿Cómo se ha quedado estancado un trabajo que lleva 4 o 5 años regulado? Es imposible. Pero yo no creo que sea tanto estancado como un plan burbuja. Vamos a ver. Yo, si me permitís, yo diría que hay muchas disciplinas que no somos capaces de cubrir puestos. No se avanza, porque tampoco el profesional se quiere mojar ahí, ¿eh? Ricardo, el profesional quiere ser community manager. No quiere llegar más lejos, Ricardo. Ahí es donde, si me permite. 2 minutos te permito. Mira, hay variables, la gestión del cambio, las nuevas competencias, la inteligencia emocional, que hay que avanzar, que hay que trabajar por el cliente, que hay que mirar mucho la competencia, que hay que mirar los sectores emergentes. Hay muchas disciplinas que se escapan, Ricardo, que no las estamos tocando. Pero ya me las está apretando. ¿Cómo? Pero, ¿tú te crees que nosotros no podemos permitir el lujo que el que venga detrás me pegue 2 patas en el culo, me saque del mercado? Y por eso me sigo conformando, conformando, pero si ya por más de cada uno. Pero yo, si me permitís un momentito la coña, si me haría un segundito. Yo diría que se trata, a ver, yo por ejemplo como social media, ¿vale? Yo hablo con un cliente y no le voy a decir, soy Superman, soy community manager y te hago todo. Porque eso es, para mí, una falacia, una mentira horrorosa. Yo te voy a decir que hay diferentes cosas y yo tengo detrás una gente que me ayuda, que yo voy a hacer una estrategia y trabajamos todos juntos, ¿vale? Si quieres hablamos del equipo, ¿vale? Entonces, el problema, el gran error que se está teniendo hoy en día es que se está vendiendo que el community manager limpia, brilla y da esplendor como la Real Academia. Y no es cierto. O sea, hay perfiles que se están dejando atrás porque los está eclipsando el community manager, porque todo el mundo quiere ser community manager porque parece que es la panacea de oro. El social media manager es esa persona que te dice, no es así, ¿vale? El community manager hace una cosa, es esto lo que hace el community manager. Lo demás, pues lo tendrán que hacer los demás perfiles. O sea, el nivel de profesionalidad que tiene un analista web no lo va a tener nunca un community manager, aunque se tire 2 años haciendo un curso. Tendrá que hacer un curso, tendrá que tener una formación experta de analista web, por ejemplo.
¿Pero somos conscientes de la realidad de la empresa ahora mismo o no? ¿En qué sentido? En el sentido. La empresa media aquí en España, en Andalucía, o en Sevilla. ¿Cuál suele ser la estructura de su equipo 2.0? Vamos a preguntar. ¿Cuál es la estructura? Y ahora vemos cuáles son los puestos. Ahora me pongo una mala vena, carajo, ya está, que no me lo voy a comer. Vamos a ver, Ricardo. ¿Somos conscientes los profesionales de cómo funciona una empresa? Amigo. Hola, Antonio Pérez. ¿Somos profesionales? ¿Los profesionales somos conscientes del funcionamiento de una empresa? Pero ¿los departamentos que tienen...? No, Ricardo, estás generalizando, ¿no? Te vuelvo a decir como antes, Miguel Ángel, ¿no? Voy a mirar por la, que si mira que lleva media hora no va a levantar. José Antonio, Ricardo, ¿somos conscientes los profesionales del social media cómo funciona la empresa? Un consultor, si no conoce el funcionamiento de una empresa, los sectores y demás, está muerto. José, cuando tú quieras. No, mira, un ingeniero, ¿verdad? Era un ingeniero. ¿Tú te crees un par de culados? Un ingeniero. No, según te estaba comentando Dolores, ¿no? A mí me ha hecho pensar, en realidad, yo no sé la diferencia entre un social media manager y un community manager. Entonces. Te digo, es muy fácil. Community manager, gestor de comunidades. Gestiona comunidades. Social media manager, gestiona todo el social media. Dirige, es una estratega. Es una estratega. ¿Vale? Ahora, otra cosa es que uno no sepa exactamente qué es el social media. Claro. ¿Eso ya? Ese era su punto. Primero, ese era nivel 1. El nivel 2 es qué es el social media. Los medios sociales. Y el 3, eso forma parte, que podemos volver a discutir, como de grande, del marketing digital. Porque al final, esto es marketing digital. Uh-huh. Y está el tradicional y está el digital. Pero es parte de, ¿no? Está el marketing. Vaya, marketing, y lo hace en un medio, lo hace en otro, y lo hace bien. Bien, eso. Entonces, José, está el marketing y tú después vas segmentando dependiendo del público, haga público, que lo te anuncies en un periódico, otro en una valla, otro en un flyer, otro en Facebook, otro en LinkedIn. O sea que como las reglas del juego aquí son un poco distintas, pues toma un... No, para mí no son distintas, ¿eh? Yo lo dije antes, el marketing es uno. Marketing es uno. Y además, como él dice, o sea, lo que diferencia un community manager, para mí, no tiene que saber cómo funciona la empresa.